Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya los extrañaba en esta clase de baile. Bienvenidos una vez más. Pues vamos a tener una clase muy padre hoy. Hoy una clase muy padre. Tenemos unos grandes invitados, como verán. Estamos en el ciclo de CCHs, de mis amigos de CCHs, el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y hoy presentamos a unas grandes amigas del CCH Oriente. Pasa, Pati, por favor, pasa, Pati. Bienvenida, Pati. Hola. Bienvenida, Pati. Pati Reyes, de Oriente, ¿verdad? Así adelante. Es, la pela bien. Preséntame a tu amiga, por favor. La maestra Lister Guzmán. Hola, de Oriente. No te conocía, gracias, pero ya te conozco. Muy bien, pues vamos a tomar una clase muy padre que es. Nos remonta a la parte de los aeróbicos de aquellos años, Pati. De aquellos que tú y yo conocemos. No, yo soy más grande que tú, Pati. No, tú eres una niña. A ver, vamos a platicar un poquito. La gente que no sabe aeróbicos, platícanos un poquito. ¿Qué es aeróbicos? Platícanos un poco. Bueno, pues los aeróbicos es un poquito de trabajo cardiovascular que hacemos tratando de mejorar las capacidades físicas, ¿no? La fuerza, la flexibilidad, la resistencia, ¿no? Y todo esto nos ayuda en el trabajo diario, ¿no? Claro. Que hacemos cotidianamente, en los esfuerzos que haces en el trabajo, en tu vida diaria, en alcanzar el camión. Claro, claro. En cargar el mandado, etc. Claro. Todo esto, aparte de que te beneficia y que y mantienes sano todo el tiempo, bueno, pues lo haces con gusto porque llevas ritmo, claro, con la música, claro, claro. Y además te hace sacar el estrés, te hace, claro, sentir esa experiencia de sentir la música y los movimientos, que es una experiencia maravillosa, y bueno, tú lo conoces, ¿no? Sí, un poquito de historia. Los aeróbicos nacen por ahí de los años 70, con Kenneth Copper en los Estados Unidos, un maestro de la fuerza, un doctor de la Fuerza Aérea que empezó a trabajar con los astronautas y empezó a lograr un trabajo muy interesante para eso, para los atletas que se convertían en astronautas. Pero después su esposa y muchos artistas de Estados Unidos lo toman como un entrenamiento para las mujeres, que viene siendo Jane Fonda, que viene siendo pues muchas actrices que empezaron a trabajar este trabajo de aeróbicos, que se caracterizaban por hacer este movimiento, esos movimientos que son muy, muy padres, ¿no? ¿Qué opinas, Maya? Sí, claro que sí, yo creo que son actividades que aumentan el gasto energético, como claro, bien menciona, y que pues acompañado con la música, pues creo que puede fortalecer una vida sana a lo largo de la vida, ¿no? Sí, los aeróbicos tuvieron mucho auge en los años 70, 80, 90. Después ya vino un descenso en los años 90, se ingresó el baile, pero ahora viene algo bien importante, maestra Pati. Maestra, viene la parte funcional. Platíquenos un poquito de la parte funcional. Pues la parte funcional va acompañada un poquito con implementar un poquito de fuerza, un poquito de sentadillas, donde nos permita, pues aparte de generar esta respiración o el ritmo cardíaco alto, también nos permite pues reafirmar un poquito los músculos, reafirmar un poquito el cuerpo. Yo creo que va por ahí. Además de que la parte funcional, como usted lo menciona, pues va también acompañado, pues yo creo que de actividades diarias que realizamos, ¿no? Hablábamos hace ratito a lo mejor de cargar un garrafón, de barrer incluso, yo creo que es parte de lo que nos acompaña día a día. Sí, lo que decía la maestra Pati, ¿no? O sea, realmente esto es lo que hacemos en la casa, ¿no? Como tú decías, barrer, el trapear, el hacer el cargar la bolsa del mandado, ¿no? Entonces, las maestras van a trabajar la parte de los aeróbicos con el trabajo funcional, que puedes trabajarlo con la sentadilla, con la elevación de piernas y todo esto con el fin de pues, desarrollar fortalecimiento muscular, flexibilidad, resistencia muscular, fuerza y hasta divertirse, ¿verdad? Claro que sí. Es lo principal. Perfecto. ¿No? Pues yo las dejo porque yo estoy animado a hacerlo, pero ahorita tengo una pequeña molestia y las dejo para que den su clase y ahorita regresamos. Muchas adelante, gracias. Adelante, profe, con su clase. Okay, adelante. Pues bueno, les queremos presentar la maestra Pati y yo en una rutina justamente de aeróbicos funcional, donde para nosotras va a ser lo más importante que se diviertan, pero que también lo hagan con nosotras. Van a hacer una rutina sencilla, no va a estar tan compleja, entonces quisiera que nos acompañaran con nosotros en toda la transmisión.
Vamos a tener un implemento a mitad de la sesión que va a ser lo que todos seguro tenemos en casa. Es un palo de escoba, un palo de madera, el cual vamos a utilizar en un momento. Entonces, si ahorita estás preparándote para la sesión, pues vamos a conseguirlo. Es súper sencillo, nada más se la quitamos a mamá un poquito y la vamos a realizar, ¿sale? También es cierto mencionar que nuestra rutina pues va a estar acompañada de tres tiempos. Súper importante siempre el calentamiento. El calentamiento va a ser súper importante para llevar a una carga de trabajo más fuerte posterior. Entonces vamos a tener un calentamiento. Nos vamos a ir a la parte media donde viene toda nuestra sesión. Un poquito más de elevación de los latidos, de la carga respiratoria. Y también vamos a implementar un poquito de fuerza, un poquito de relajación. Estamos muy, muy contentas y agradecidas de poder estar aquí con ustedes. Pero lo que nos haría todavía más felices y contentas es que allá en casa lo puedas hacer junto con nosotras, ¿verdad, maestra? Que te diviertas mucho, claro que sí. Ok, vamos a iniciar con el calentamiento, nos sigues y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6. Arriba, arriba, arriba. Eso es. ¿Ves que está muy sencillita, muy tranquilita? Porque es el calentamiento, venga. Y nos vamos a ir a abrir brazos. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos vamos de este lado, elevamos, aplauso. Eso es. Recuerda que estamos en la parte inicial y hazlo lo mejor que puedes. Eso es. Y aquí nos vamos a ir como si estuviéramos golpeando una pera de box. Si alguna vez la has visto, pues simúlalo. Esa es la idea. Y tener esta capacidad aeróbica de resistencia. Vamos a un lado. Eso es. Al centro. Del otro lado. Eso. Y nos vamos pierna para atrás. ¿Viste qué fácil es? Ahorita lo vamos a repetir otra vez. Por si te falla algún paso, puedes repetirlo con nosotros. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, lateral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14, 15, 16, out, out, out. Eso es, ya lo tienes. ¿Cómo va, maestra Pati? ¡Súper! ¡Eso es! Con toda la actitud. 3, 14, 15, 16. Nos vamos a elevar la pierna. Eso es. Qué sencillito, ¿verdad? Eso es, aquí estamos. Y nos vamos con el golpecito de pera. Eso es. Sube ese ritmo cardíaco que nos va a permitir tener una resistencia mucho mejor. De un lado. Eso es. Al centro. Al otro lado. Y nos vamos, piernas para atrás. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos vamos por la última. Eso es. Nos vamos al lateral.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, abro, abro. Eso es. Lo estás haciendo muy bien, yo sé que lo estás haciendo muy bien allá en casa. Y espero que estés sintiendo ese calorcito para esta parte central que vamos a dar a continuación. Y nos vamos con nuestro pie al lado derecho. 3, 14, 15, 16. Elevo. ¡Venga, ¡ánimo! Chicos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Sí se puede! Eso es. Nos vamos a ir a nuestro cambio, que es, ¿sí se acuerdan cuál es? Golpecito con la pera. ¿Sale? Sí, listo. Cambio. Sí, sí. ¡Ánimo! Sigue, sigue, sí, sigue. Eso es. De un lado. Al centro. Al otro lado. Nos vamos última vez al centro. Eso es. Recuerda que siempre va a ser importante que lo hagas a tu condición física y a tus posibilidades, ¿de acuerdo? Y el último. Eso es. Perfecto. Pues con esto vamos terminando nuestro calentamiento. Espero que en casa lo estés haciendo muy bien. Que insisto, para nosotros es lo más importante que te diviertas y que lo hagas. ¿Sale? Vamos a empezar a marchar. Y vamos a tomar unas respiraciones para recuperarnos solo un poquito, ¿sale? Inhalamos por la boca, exhalamos por la... Inhalamos por la nariz, perdón, exhalamos por la boca. Uno. Detengo, suelto. Eso es, inhalo. No dejes de marchar. Recuerda que nuestro nivel cardíaco lo debemos de mantener. Elevo uno. Y dos. Bien. ¿Cómo te sientes allá en casa? Espero que muy bien. Y no lo hagas saber por ahí por las redes sociales. Maestra Pati, ¿cómo te sientes? Excelente, maestra. Lista para comenzar nuestra rutina. Excelente. Pues como lo habíamos dicho. Sí, adelante. Y vamos a ir por nuestro implemento, ¿sale? Es momento de ir por nuestro implemento, nuestro palo de madera de escoba, como mejor lo conoces. Bien, vean qué sencillo implemento tenemos. Y miren lo que vamos a hacer. Nosotras queremos que ustedes lo hagan con nosotras. Entonces, por eso vamos a ir paso a pasito con cada uno de ellos para que nos aseguremos que lo puedan hacer con nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a ir con el paso número uno, que es el siguiente. Voy a llevar mis piernas hacia atrás y elevo con mis dos brazos mi palo. Y como sugerencia, como la maestra Pati, no dejes de marchar, ¿sale? ¿Listo? Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seguimos marchando. ¿Qué te pareció, verdad? Que sí. Muy sencillo. Está excelente. Ahí está. Iniciamos con el pie derecho, iniciamos bien. Nos vamos a ir ahora a nuestro lado derecho y vamos a elevar la pierna de la siguiente manera. 1, regreso, 1, y aquí voy a hacer doble, 1, 2 y 3 movimientos, 1, 2 y 3, ¿viste? Va de nuevo, elevo, 1, sencillo, doble, doble, 1, 2 y 3, va de nuevo, 1, 2, doble, doble, 1, 2, 3.
¿Te parece si lo hacemos el 1 y el 2, maestra Pati? Me parece muy bien. Va que va, va, listo, sale y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¡ánimo! 10, ¡tú puedes! 11, 12, 13, 14, 15, 16, cambio, 1, 2, doble, doble, 1, 2, 3, va de nuevo, doble, doble, 1, 2, 3, va de nuevo, espero que ya te lo hayas aprendido y si no, aquí seguimos, doble, doble, 1, 2, 3, aquí viene el tercero, maestra Pati nos ayuda con el tercero, sí. Fíjate bien, vamos a imprimirle un poquito de fuerza a las piernas. Vamos a separar las piernas, vamos a hacer una sentadilla. Elevamos el bastón al frente, brazos bien apretados. Regreso y subo y voy a hacer una flexión elevando rodilla. Bajo nuevamente, espalda recta, subo y hago flexión. ¿Estás listo? Vamos a hacerlo a tiempo, maestra. 5, 6, 7 y 8 y 1. Arriba, 2. Eso, échale fuerza, apriétale. Eso tres, es. Espalda recta. 4, 5, 6, eleva la pierna a tus posibilidades, échale ganas, 7 y una más, ok, ¿qué tal maestra? ¿Sigue marchadísimo? Perfecto, siguiente, fíjate, vamos a hacer el bastón arriba y vamos a pasar el peso del cuerpo arriba y abajo, y 1, y 2, y 3, y 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué te pareció? Sencillo, ¡perfecto! ¿No? Vamos a juntar los dos, ¿te parece bien? Perfectísimo, claro que sí. Listo, ahora, sentadilla, flexión, sentadilla, llevo dos, sentadilla, tres, cuatro, ¡ánimo! 6, 7, bien se siente. Y 8, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien. Fíjate, le vamos a fijar uno más nuestra. ¿Listos todos? Vamos a hacer paso, ¿eh? Entonces cierro, abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Muy bien. Muy bien. Sencillo. Abro. Ya lo tienes, ¿verdad? Bien, sí. Vamos a flexar el bastón y vamos acompañando el movimiento nada más. Esto es. Y 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Marcho. Tomo aire. 1, inhalo. Muy bien, exhalo. Inhalo. Exhalo. ¿Qué te parece si lo hacemos los tres juntos, maestra? O todos. ¿Qué te parece si lo tuyo? Yo creo que primero los tres y luego todos. ¿Sale, maestra? Los tres. Listos con la sentadilla. Ahora, ahí. 1, 2. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Eso es, chicos, chicas. 5. Ánimo. 6. 7. 1 más. Arriba, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abro y cierro. Abro, abro, cierro, cierro, abro, abro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cómo estás en casita? ¡Platícanos! ¡Ok! Muy bien, márchale. Inhalo. Exhalo. ¿Qué te pareció, maestra? Me parece fenomenal lo que estamos haciendo y ojalá, ojalá que allá en casa nos estén siguiendo, que es lo más importante para nosotras, ¿sale? Entonces es momento de juntar estos pasitos, todavía no terminamos, pero sí es importante que nos vayan siguiendo para que de esta manera lo hagamos todas y todos juntos. ¿Listo? Iniciamos con el primer paso. ¿Lista, maestra? Listo. Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, avanzo, elevo, elevo, doble, doble, 1, 2, 3, avanzo,
Avanzo. Doble. Doble. Uno, dos, tres. Sentadilla. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Tres. ¡Ánimo! ¡Vamos bien! ¡Ánimo! ¡Eso es! Recuerda que eres a tu espalda. Última. ¡Fuerza en esas piernas! Y uno, dos. Y uno, y dos. Uno, y dos. Uno, dos. Uno, dos. Ya abrimos, cerramos. Uno, barro. Ok. Uno, dos. Tres. Cuatro, ánimo. Cinco. Seis. Siete. Ocho, muy bien. Ok, de aquí sí. Perder este ritmo cardíaco y esta intención que tenemos. Siguiente paso, muy fácil, lateral. Abro. Vamos a mandarle un saludo a Daria, con mucho cariño. Qué bueno que nos estás siguiendo. Esperemos que te esté gustando. A Luz Aguilar. A Blanquita. Saludos. A Blanquita Guzmán. Álvaro Arca, besitos. A Emilio Reyes, gracias por vernos. Gracias, Emilio. Y a Jenny Guzmán, un abrazo con mucho cariño a ustedes. Ok, de aquí, este es el siguiente paso. Siguiente, no te muevas de aquí, solamente vas a flexionar los brazos como si estuvieras cargando una pesa. ¿Sale? Hazlo así, lo estás haciendo muy bien. Eso es. ¿Cómo te sientes allá en casita, maestra? ¿Cómo ve? Súper bien, maestra. Listo. Ok, empezamos a marchar porque en este momento estamos terminando nuestro primer set, ¿sale? Están completos todos nuestros pasos. Entonces vamos a iniciar con el primer paso y nos seguimos hasta este. ¿Qué te parece, maestra? Excelente. Que ¿sí? ¿Listos todos? Antes de iniciar vamos a respirar, ¿les parece? Inhalo uno. Exhalo. Inhalo. Exhalo, última vez. Inhalo. Exhalo. Sale. Listos allá en casa. Va con todo. 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos vamos a elevar. Sencillo. Doble. Doble, uno, dos, tres, va de nuevo hoy, uno, dos, doble, doble, uno, dos, tres, sentadilla, uno, esto es, vamos, ánimo, ya casi acaba, échale, vamos. Fortaleciendo glúteos, enderezando espalda. ¡Eso! ¡Échala! Trece, 14, 15, 16, arriba, abajo. ¡Saluditos a John Arroyo! ¡Arriba, abajo! ¡A Lucita! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba! ¡A Sonia Rangel! ¡Besitos a la comunidad universitaria! ¡Ánimo, chicos! ¡Sale, vamos! Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro. Abro, abro, cierro. Tres. Eso cuatro, es. Cinco. Seis. Siete. Y último. Siguiente ocho. Paso, acuérdate. Eso es. Acuérdate. Aprieta los brazos. Vamos, arriba, ya casi. Ánimo. Estás haciendo muy buen esfuerzo. Tres. Catorce. 15, flexión de codos. ¡Eso es! Piensa que estás cargando una pesa, la bolsa de mandado, la mochila. ¡Eso es! Fortaleciendo brazos, vamos. Espalda recta, brazos flexionados. Saco el pecho, ¿verdad? ¡Eso es! Y seguimos marchando. Y hemos terminado nuestro primer set. ¡Aplausos de la casa! Vamos a iniciar con nuestro segundo set, ¿sale? ¿Qué te parece si inhalamos, exhalamos? Inhalamos, exhalamos y te damos 10 segundos para hidratarte, ¿les parece? Corre tiempo. 10, 9. Nos hidratamos.
listos para continuar. Ok, segundo set, ya estamos listísimas la maestra y yo. Vamos a iniciar con nuestro pase básico, ¿sale? Nuestro pase básico es el primerito que hicimos. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, marcho. Segundo paso, creo que este nadie tiene duda, ya en casa ni nosotras tampoco. Nos vamos a ir al segundo, mis. Bien, vamos a dar un brinquito levantando el bastón y regreso. Separo junto, listo, y un brillante. 1, 2, tiempo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. 15, muy bien, márchale, lo hiciste muy bien. Ya tenemos el 1 y el 2, ¿sale? Nos vamos con el tercero, maestra, ¿sale? Okay. Vamos a hacer cruzo, paso a un lado, cruzo atrás, paso y un saltito, con bastón arriba. Paso, cruzo, paso, saltito. Ok, fíjate bien, si no lo coordinas con el bastón, no te preocupes por el bastón, haz los pies. Y si puedes coordinarlo, que poco a poco te va a salir, puedes hacerlo, ¿sale? Solo es arriba y abajo. Si tu condición física no es tan buena o tienes alguna lesión, no puedes brincar, fíjate cómo lo estoy haciendo y cómo lo está haciendo la maestra. También sirve muchísimo porque me estoy moviendo, estoy coordinando todo mi cuerpo, mis pies, mis manos. Pero la maestra y yo vamos a iniciar con brinquito. ¿Lista, maestra? ¡Listo! ¡Sale! 1, 2, 3, 4, 5, disfrútalo, esto es. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, siguiente. Sí. Ya llevamos 3. ¿Te parece si hacemos 3 más asuntos? Me parece perfecto. Perfecto, paso 1, listos. Y 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me despierto. 1, 2, 3, brinquito. 1, 2, 3, llevo 2. 2, 3, 3. Eso es. 4, 5, 6. ¡Qué bien se siente! 8. Aguanta. Eso es. Vamos a ver qué resistencia. 11. 12, 13, 14, 15, muy bien, ¿cómo va? Marchando, acuérdate, sigo marchando, inhalo, siguiente paso, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, siguiente maestra. Ok, y el siguiente es de la siguiente manera, vamos a brincar con talones al frente y en 4 tiempos voy a girar. ¿Sale? ¿Lista, mis? Sí. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, cambio. 1, 2, 3, alto. Esto lo hicimos nada más como prueba con los pies. Vamos a utilizar nuestro bastón y nuestros brazos para poder realizarlo y después giro hacia el otro lado. ¿Lista, maestra? ¡Lista! ¿Me preparas para no chocar? 3, 2, 1 y 1, 2, 3 y giro. 2, 3 y giro. 3, giro. De regreso. Y giro. 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 Muy bien. Lo hiciste muy bien. Seguimos marchando. Hay un paso más, pero yo opino, maestra, que hagamos todos para llegar al otro. Me parece muy bien. Sale. Excelente. 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, haciendo. Eso es. Recuerda que bien. Tú puedes modular la velocidad, ¿sale?
listos, 14, 15 y 6, cambio, 2, salí, eso es. Sencillo, doble. Sencillo, sencillo, doble. ¿Ya lo tienes? Listo, maestra. Ok. Muy, muy bien. Pues bueno, quiero decirles que viene el set completo, ¿sale? ¿Están listos allá en casa junto con nosotras? Claro que sí, yo creo que sí, están muy listos. Sí, está. Ya el público está bien. Vamos, chicos, vamos, chicas, vamos toda comunidad a hacerlo con todo. Aquí ya estamos un poquito más adelante de la parte de la mitad, ¿sale? Entonces, vamos a echarle muchas ganas. ¿Listo, maestra? ¡Listo! 3, 2, 1 y sencillo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, avance. 1, 2, salito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ahora sí avanzo, brinco, brinco, brinco. Si te das cuenta, aquí nuestra capacidad aeróbica es la más presente, junto con la coordinación de brazos, pies. 8, ánimo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y el último, dale, cambio brazos, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 1, 2, 3, cambio, 2, 3, cambio, al otro lado, cambio, 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 y nos vamos con el último, arriba, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, sencillo, sencillo, doble, doble, sencillo, sencillo, doble, doble, sencillo, sencillo, doble, doble, sencillo, sencillo, doble. ¡Vamos por los últimos! ¡Ánimo! ¡Bienvenidos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Último! ¡Marchamos! ¡Marchamos! ¡Respiramos! ¡Míralo! Mantén esa postura bien hecha. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y exhalo. Bien. Nos vamos con esta otra parte que es un poquito de fuerza. Vamos a concentrarnos un poquito de fuerza en las piernas y en el tren superior. Ok, sale. Entonces vamos, maestra Pati. Fíjate bien, vamos a trabajar un poquito la pantorrilla. Vamos a colocar el bastón enfrente de nosotros y sobre punta de los pies elevamos. Por favor, arriba, bien derechita, mete el estómago, bien derechito. Saca el pecho, hombros atrás, espalda recta. Muy bien. Y subo y bajo despacio. Bajo. Y uno. Sostengo, bajo. Dos. Subo y bajo. Tres. Subo y bajo. Cuatro. Subo, bajo. Cinco. Subo, bajo. Seis. Subo y bajo. Siete. Besitos a Trinidad García. Gracias por verlo. Lulu García también. Subimos a Lulu García. A Ray Annie. Muchas gracias. Y Estrella Gea.
subo. Muchas gracias también. Y bajo. También a Said Tonayú, mil gracias y abrazos para ustedes. Besitos a Yuri Domínguez también, a Emanuel Rodríguez, saludos. Ok, me quedo arriba, 1, 2, inhala, 3, no bajes, aguanta, 4, aprieta el estómago, 5, 6, 7, 8, 9 y bajo suave. Ok, vamos a hacer pataditas para cerrar un poquito. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya que descansaste, vamos a colocar los pies, las puntas hacia adentro. Me sostengo del bastón, pero trata de no aplicar toda la fuerza ahí. Trata de aguantar sobre las puntas. Listo, subimos. Mismo ejercicio. 1 y bajo. 2 y bajo. 3 y bajo. 4, bajo. 5, bajo. 6, bajamos. 7, suavecito baja. 8, 9, y arriba último. Y me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, aguanta. 5, 6, 7, 8, 9, abajo, suave. Aplicamos pataditas para descansar un poquito. 7, 8, 9. Ok, siguiente posición. Ahora pie de pingüino. Puntas hacia afuera. Y listo, subimos sobre puntas. 1, baja. 2, ya se siente el trabajo en la pantorrilla. 3, y baja. 4, baja. 5, bajamos. 6, 7, 8, baja, 9, y ahora sí baja y me quedo arriba. 1, encima, échale. 2, 3, 4, 5, ay maestra, ya se me olvidó que sigue del 5. Nos vamos con una. 8, 6, maestra, perdón. 7, 8, 9, ya casi, y 10. Ok, patadita. Estaba pensando en lo que nos va a poner ahorita. Y vamos a seguir con este ejercicio, puntas hacia afuera. Vamos a hacer sentadilla, ¿te parece, maestra? Me parece. Siente derechita la espalda y vamos aquí, media. 1, 2, bien derechita la espalda, aprieta los glúteos y el estómago. 3, fuerza en las piernas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y me quedo ahí. 1, sonriendo porque está bien fácil. 2, 3, apriétale. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y subimos suave. Vamos a dar patecitas nuevamente para aflojar un poquito. Me sostengo del bastón, flexiono pierna y tomo la punta del pie atrás. Ok. Me puedo agachar sin caerme. Trata de mantener el equilibrio. Subo rodilla y va. Vas a cambiar de pie. Rodilla al frente, rodilla atrás, flexiona al frente, no te caigas. Ok, regreso suave. Recuerda que son bien importantes todos estos ejercicios de fuerza y de relajación también, ¿sale? ¿Ya estás lista para la segunda serie, maestra? Ya estamos listos. Entonces, de frente sobre punta, suave. Empezamos. Arriba, 1. Y bajo. 2. Y bajo. 3. Bajamos. 4. Bajo. 5. Suave, baja. 6. Y baja. 7. Bajamos. 8. 9.
¡Ay, ay! ¿De qué va a ir la fuerza en los gemelos, en los chamorros, como le decimos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vamos a dar pequeñas pataditas. Ok, siguiente. Puntas hacia adentro y subimos. 1, baja. 2, lo estás haciendo muy bien. Bajamos. 3, aguántale. ¿Qué tal sientes el trabajo, maestra? 4. Muy bien, se siente. Mañana no voy a poder subir escaleras. Pero hoy, sí lo hacemos muy bien. 7. Pero vas a ver qué chamorro. Eso es lo importante. Bajo y subo y me quedo arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bajamos suave, pataditas, 5, 6, 7, 8, 9, pato, paso de pingüino, ¿no? Así es, pingüino. Puntas hacia afuera, apretamos la nalguita, apretamos el estómago y arriba, 1, baja, 2, baja, 3, bajamos, 4, bajamos, 5, bajamos, 6, hasta arriba, apriétale bien arriba las puntas, abajo, 7, 8, 9, y último, y me quedo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y bajamos. Suave patada, por favor. Relaja las piernas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Nos falta la sentadilla. ¿Listos? Bien derechitos. Y abajo. 1, 2. Bien apretaditos. Chicas, es lo último. 4. Qué mejor que terminar con una sentadilla de subo para el femoral, para la pierna, para el glúteo. 7. 8. 9. Y me quedo abajo. 1. 2. Apriétale. 3. Ya vas a acabar. 4. Sonríe. Está bien fácil. 5, 6, 7, 8, 9, vamos arriba, eso, patadita, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, inhalo, exhalo. ¿Qué te parece si los estiramos un poquito, maestra? Últimos estiramientos, chicos, buena postura, arriba, saludando al sol. Recuerda que la rodilla no sobrepasa la punta de tu pie. Cambio. 3. Al prender. Arriba. Y cambio de posición. Ahora se emprende. Abajo. Ahí me quedo. 8. 7. 6. Espalda recta. 3. 2. 1, arriba, suave, 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 iniciamos nuestras respiraciones de nuestra parte final, listos, 1, la postura, es importante tener una buena postura, salud, 2, 1, sostengo, 2, a la última, 1, 2. Y te das un gran aplauso porque hemos terminado nuestra rutina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Gracias, no, estuvo padrísimo. A todos de atrás estábamos haciendo el ejercicio, pero nos cansamos. Muchas gracias, maestras. Tengo unos amigos de Francia que le están mandando un doloroso mensaje que lo hicieron muy bien. Son compañeros también con nosotros, saludos a Miguel y a Celine,
a Noah hasta Francia. Y yo, ellas son las 2 de la mañana. Ah. Dice que no quieren dormirse sí, hasta que no termine la clase. Entonces, les mando saludos. Felicidades. Les mando saludos, en serio. Y bueno, voy a ser público. Quiero entregarles un reconocimiento. Por parte de la Dirección del Deporte Universitario, le otorga el presente de la Vista Constancia a Lisset Guadalupe Guzmán Trinidad. Y también a la maestra Patti. Muchas gracias. A la Celi Patricia Reyes García por su participación. Muchas gracias. Mil gracias por la invitación. Estuvimos muy contentas de estar con ustedes y deseamos que les guste y les sirva. La repitan. Verá cómo realizando constantemente actividad física se van a sentir sanos y mucho mejor. Muchísimas gracias a toda la comunidad de CCH, nos seguimos invitando, por favor, a que nos sintonicen. Nos toca de aquí 15 días, viene CCH Oriente, no, viene Vallejo, perdón, ellos son de Oriente, perdón, discúlpenme, pero somos la comunidad universitaria. Muchas gracias, gracias y esperamos que les vaya muy bien. Gracias, hasta luego. La próxima.